Buenos días, compañeras regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta 27ª sesión ordinaria, en una que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 15 minutos del día jueves 7 de diciembre del año 2023, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74 y demás articulados al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. Damos inicio. En cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito a la secretaria técnico nombre lista de asistencia. Como señora, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagüez. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Dávalos Hernández. En representación. A esta regiduría nos llegó un oficio de la regidora Karen, donde autoriza para que le represente la licenciada Leslie Miroslava Nacho Franco. Esto debido a que tiene agenda programada con anterioridad. Gracias, secretario. En consecuencia y fundamento lo dispuesto por el artículo, someto a su consideración la aprobación de esta mesa. Regidor, le informo que es aprobada la justificante de la regidora que ha diseñado a los segundos. Gracias, secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara existente el quórum legal para sesionar y se declaren válidos los acuerdos que desde ellos emanan, siendo las 12 horas con 17 minutos del día jueves 7 de diciembre del año 2023. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras de la CUP. Y en consecuencia solicito a la secretaria técnica continúe con el orden del día. Como lo señala, regidor, pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior. Punto número 4. Propuesta de dictámenes. Punto número 5. Informe de correspondencia recibida. Punto número 6. Asuntos varios. Y punto número 7. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Se somete a su consideración, regidoras, el orden del día. Y en votación económica se les pregunta a ustedes si es de aprobarse. Bueno, están trabajando su nombre. Regidor, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 17 de noviembre del año 2023. Gracias. Se somete a su consideración, regidoras, el que se omita la lectura del acta de la sesión anterior, así como que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre del año 2023, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión. Con lo que someto a su consideración y en votación económica, se vuelve su contenido. Regidor, le informo que ha sido aprobada por mayoría la omisión de la lectura de la minuta, así como el contenido de la misma, de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de noviembre del año 2023. Bien. Secretario, solicito a usted continuar con el orden del día de la presente sesión. Como lo señala, regidor. Pasando al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la propuesta de dictámenes del número 692 resuelto por la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y el acuerdo 622 resuelto en conjunto con la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, mismos que se les compartió vía correo electrónico en tiempo y forma para su revisión, teniendo como acuerdo municipal lo siguiente. Acuerdo 692, lo suscribe la regidora Dulce García. Y acuerdo municipal primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 692 y se aprueba integrar al plan anual de obra pública el que se intervenga con la obra que determine la Dirección General de Obras Públicas Municipales, la calle Lázaro Cárdenas, entre la calle Miguel Alemán y Francisco Villa, en la colonia Jauja de Tonalá, Jalisco. Por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen, por tanto, se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades y de conformidad al Programa Anual de Obra Pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considere llevar a cabo la ejecución de la obra. Segundo,
se autoriza al presidente municipal, síndico municipal y secretaria general suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento con los sus acuerdos de este dictamen. Acuerdo 622. Se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal número 622 por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. Por tanto, se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades, de conformidad al programa anual de obra pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considere llevar a cabo la ejecución de la obra de rehabilitación de la calle Santa María entre la calle Cerro y calle Fresno en la colonia Lomas del Camichín, Tonalá, Jalisco. Segundo, se autoriza al presidente municipal, síndico municipal y secretario general suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento con los acuerdos de este dictamen. Este lo suscribe la regidora Marta Arismendi. Bien, regidoras, en este momento queda abierta la discusión para la aprobación en bloque de los presentes dictámenes. ¿Algún comentario acerca de estos dictámenes? Asimismo, les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular los dictámenes que se acaban de nombrar al acuerdo número 622 y 692, manifestando levantando su mano. Regidor, le informo que los dictámenes de acuerdo 622 y 692 son aprobados por mayoría. Continúo con el quinto punto del orden del día para dar cuenta de la correspondencia recibida en esta comisión. Bien, en consecuencia a lo que acaba de decir la secretaria, tengo una solicitud de la compañera regidora Rocío, le vamos a hacer llegar el informe de las obras realizadas. Muy bien, gracias. ¿Las aprobadas que se realizaron? Sí, sí, una solicitud que ella me realizó y atendiendo su solicitud, las atendimos, ¿eh? Con mucho gusto. Muchas gracias. Entrame. ¿Algún comentario? Gracias. Bien. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz en este punto relacionado a los asuntos varios, continúe secretario con el orden del día. ¿Asuntos generales? Sí. Ajá. Asuntos generales. Sexto punto del orden del día, que es asuntos varios. Tema de la fila de San Gaspar. ¿Cómo quedó acuerdo? Estamos trabajando por la cuestión de la regularización, Celia. No está regularizado ahí, estamos en ese proceso esperando para darle continuidad. Tenemos ya trabajo avanzado, usted sabe perfectamente lo que hemos hecho con las pensiones del Estado y rotundamente se negaron a hacer cambio. Quieren que se les cumpla el terreno. No, para hacer eso, y tenemos informados presidente de eso, de lo que se está llevando acá. ¿Sí? Yo creo que entrando al año vamos a hacer una mesa de trabajo para darle otra vez activar cómo están las cosas, a ver si ya posiblemente ya está regularizado y que este proceso. No sé si usted tenga alguna información que quiera compartirnos. Están los expedientes a prueba para esperar en los informes de si es viable el procedimiento de regularización. Estamos en espera. Tenemos conocimiento que va a haber cambio de personal del jefe de desarrollo y eso nos tiene un poquito detenido el trámite. Pero hace unos días acudió el presidente a la entrega de un domo y se acercaron los vecinos de la villa de San Gaspar. Ahí que no les tocó. En Pinar de las Palomas. Para pedirles que se continúe con el procedimiento del drenaje, porque se sigue inundando en la temporada de lluvias. Y pues que es una situación que sí amerita que les pongamos una solución, y no puede ir de la mano el tema de la regularización con el tema del daño que se les está ocasionando con las lluvias. Están en un bajante. Y eso les está generando unos daños a sus propiedades. Entonces yo creo que independientemente de que podamos generar los acuerdos con pensiones del Estado, probablemente por una medida de seguridad,
que sí pudiéramos intervenir para generar la conexión de la salida, menos de las aguas pluviales. ¿Podemos hacer un acuerdo por parte del jurídico acerca de eso? ¿Convencemos del Estado hacer una carta de compromiso o algo para poder pasar por eso? ¿Sí? Yo creo que sí sería urgente. Temporal de lluvias ya pasó, sí. Sin embargo estamos viendo que ahorita han sido muy cosas que las lluvias y vuelven ellos a tener la misma problemática y se vuelve un caos e imposible que puedan salir. Entonces sí me gustaría que retomáramos el tema, ¿sí? Que sea de manera urgente y que podamos dar la solución antes de que se nos acabe la organización. Yo en ningún momento he dejado abandonar eso, estaba trabajando de acuerdo a lo que me faculta. Estaba trabajando y sobre todo informando a las personas, al presidente del comité, y a veces se comporta polémico, ¿sí? Porque eso es lógico, cuando no se hacen caso, pues hay que tocar otra puerta, yo lo entiendo, pero a veces lo descontrolan. Sí, nada más pedir que retomemos las mesas de trabajo, ¿sí? Para mantenerlo ocupado, y yo presentarnos con el jurídico y con el presidente, pues para que nos den la indicación ya firme, tomar una ruta, tanto en lo jurídico como en lo operativo, ¿le parece? El próximo año tengamos en ese trabajo y invitar a ellos, que no estamos olvidados. Yo tengo un trabajo avanzado sobre eso y he tocado puertas, más que pues, todos me están bloqueando. Sencillamente, sindicatura, no sale de lo mismo, no me da avances. Entonces, a ver si una indicación del presidente o un exhorto hace que empiece a activar. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Gracias. Con gusto. Bien. Vamos al último punto. ¿Ya nadie más hace? No. Como indica, asimismo le informo que ha sido agotado el sexto punto del orden del día, que es asuntos varios, por lo que pasaríamos al séptimo y último punto del orden del día, que es señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Bien, para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido del orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales. Con anterior damos por clausurada la 27ª sesión ordinaria de esta comisión, siendo las 12 horas con 17 minutos. Perdón. No, 27 minutos. Siendo las 12 horas con 27 minutos de este día, jueves 7 de diciembre del año 2023. Y en mi parte, muchísimas gracias. Gracias. Y les iba a decir que pasen una feliz Navidad, pero a lo mejor está adelantado, pero no se está bien que hace frío, pero todavía no. Pero pues ya no nos va a dejar esta comisión, ¿no? Hasta posiblemente nosotros, ¿verdad? La sesión, señor Calderón. No más.